para restablecer el orden y la tranquilidad. Protegerte a ti y a tu familia es un firme compromiso de mi gobierno. Es que llegó Peña Nieto a Texcoco a decir que va con todo. Se la está jugando, compañeros. Nuevamente, como hace 5 años, compañeros, también nos las tenemos que jugar. A pesar de la pérdida tan grande que hemos tenido. Y que eso sí nos tambalea, pero no nos va a tirar, compañeros. Llegamos con la idea, ingenua a lo mejor, pero finalmente noble, de que nuestra presencia iba a inhibir de algún modo que la policía se ensañara. El día de hoy con la población nos convoca la memoria de esta lucha tan importante que han dado el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra ya en 2 ocasiones en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto y también del gobierno de Vicente Fox, pero también, compañeros, nos convoca la nueva afrenta que se avecina en las tierras de San Salvador Atenco y la amenaza que está presente ahora de nuevo del despojo en sus tierras. Recordemos que en 2001 hubo un decreto expropiatorio por parte del gobierno de Vicente Fox. En este decreto los condenaban al exterminio al pueblo de San Salvador Atenco y a varios pueblos de las orillas del lago de Texcoco. Y después de una lucha incansable por parte de los compañeros, después de 9 meses de estar tejiendo solidaridad, de estar en la movilización y organizando a todos los pueblos que se verían afectados y organizando al pueblo de México en torno a su lucha, en julio del 2002 echan abajo el decreto expropiatorio y es un triunfo y el Frente de Pueblos se vuelve un referente muy importante a nivel nacional después de que triunfa y echa abajo el decreto expropiatorio. En 2006 se viene una venganza, una hazaña, una atrocidad impresionante por parte de Enrique Peña Nieto, que ya estaba en el gobierno del Estado de México. Es una venganza y la hazaña en contra del ejemplo que era San Salvador Atenco. La hazaña llega a sentencias de más de 112 años, por ejemplo, Ignacio del Valle, llega al brutal operativo del 3 y 4 de mayo, donde hay más de 200 detenidos y más de 40 mujeres abusadas sexualmente por parte de las fuerzas represivas. Pero también, gracias a la solidaridad, gracias a esta red que tejen, estos lazos solidarios que tejen siempre los compañeros de Atenco, esta virtud que tienen los compañeros de Atenco de hacerse de la solidaridad de todo el pueblo de México, pueden después de 4 años de intensa lucha también sacar a todos los presos políticos y también dejar en libertad a los compañeros que estaban perseguidos. Y hoy, en 2014, tenemos otra vez la reactivación del proyecto aeroportuario en San Salvador Atenco. Y esto, compañeros, es una declaración de guerra para evitar otra vez un mayo rojo, para evitar otra vez estas escenas de brutalidad en San Salvador Atenco. Otra vez los compañeros de Atenco necesitan hoy más que nunca los brazos solidarios de todos. Están otra vez las miras puestas en las tierras de San Salvador Atenco. Peña Nieto pretende otra vez implementar el aeropuerto en las tierras de San Salvador Atenco. Peña Nieto viene ganando cada una de las reformas que se han
trazado que le han trazado los dueños del dinero para que saque. Si Peña Nieto triunfa en este nuevo intento de despojar de las tierras a los pobladores de Atenco, la correlación de fuerzas en el país queda en peores condiciones. Pero compañeros, si los compañeros de Atenco, junto con todos, le hacen frente a este nuevo intento de despojo y logramos parar esta intentona de Peña Nieto, la correlación de fuerzas se vuelve favorable hacia el movimiento social. Y es por eso la importancia y la trascendencia que tiene ahora el estar aquí reunidos y tener aquí el día de hoy, en esta mesa, aquí en la universidad, de izquierda a derecha, a la compañera América del Valle, a la compañera Julieta Gurrola, a la compañera Trinidad Ramírez y al compañero que es ejidatario del pueblo de Tocuila, también uno de los pueblos que se ve afectado por este proyecto, Raúl Flores Venegas. Pues gracias, compañeros. Una vez más estamos en esta casa que decimos sí es de los universitarios, pero también la sentimos nuestra. Somos pueblo, nos sentimos siempre como parte de esta casa universitaria. No es la primera vez que estamos con ustedes, no es la primera vez, ni será la última, ténganlo eso por seguro, que acudiremos a ustedes. Por el contrario, justo por los momentos que se avecinan en una nueva batalla, pues seguiremos acudiendo, seguiremos insistiendo y seguiremos apelando a su solidaridad. A mí me toca un poco dar una introducción de todo lo que se va a hablar. En un momento vamos a hacer un poco de historia de todo lo que ha estado ocurriendo durante más de 13 años, desde que se constituye el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en 2001, a partir del decreto expropiatorio que impone Vicente Fox Quesada. Pero la situación que ahora, digamos, nos llama y centramos es la situación actual. Como bien lo dijo el compañero que hizo una introducción, ahora nuevamente está la amenaza de despojo, y ya no es más bien amenaza, ya está cantado por parte del gobierno federal y por parte de distintos actores muy interesados en el despojo de la tierra, ya está más que cantado. Y los pueblos, bueno, pues venimos desde hace varios años también resistiendo y defendiendo la tierra. Desde 2006, que fue para nosotros un parteaguas, y bueno, no solo para el pueblo de Atenco y las comunidades que nosotros llamamos la orilla del agua, puesto que son la orilla que conformamos del lago de Texcoco. Desde 2006, en México hay un parteaguas respecto a cómo tratar al movimiento social, qué trato hay que darle a las organizaciones, a los pueblos que se levantan, que se organizan y que luchan y alzan la voz en defensa de sus derechos. En 2006, la clase política inaugura una represión abierta contra todo aquel que no se detenga y que no lo piense hacer oposición, mucho menos cuando se trata de campesinos, mucho menos cuando se trata de los pueblos a los que ellos tanto subestiman. En 2006 se inaugura una nueva forma de hacerle frente a los movimientos sociales, y esta se podríamos resumirla, que es a punta de garrotazos, a punta de represión. El diálogo queda, si en otros años, en otras décadas, el diálogo siempre quedaba de lado, en esta ocasión, a partir de 2006, el diálogo es nulo. El papel, en este caso, que juega las políticas represivas, la criminalización legalizada ahora contra el movimiento social, contra luchadores sociales, contra activistas, contra cualquier persona que levante la voz,
y ponga en evidencia a un sistema que ya no nos representa, que ya no nos ya caduco, tengan ese, bueno, esto lo dicen ellos, ¿no? Ténganlo por seguro que les vamos a dar este trato. Y en Atenco se da un golpe tan fuerte al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que no es otra cosa que un castigo ejemplar, fue una venganza política, pero también fue un castigo ejemplar tremendo frente a todas las personas que también estuvieran dispuestas o que estén dispuestas a luchar. Y aquí la tarea importante nuestra es cómo echamos abajo ese miedo, ese horror, ese terror que sembraron no solo en nuestros pueblos, sino en toda la población, para vencer, para seguirnos organizando y para echar abajo esta falacia y sobre todo el miedo que nos impusieron o que han tratado de imponernos por el derecho a protestar. En Atenco, todos estos años hemos luchado contra eso y de paso, a la par, también hemos estado luchando contra los proyectos que ahora, a diferencia de 2001, 2002, que fue un decreto expropiatorio, una imposición presidencial al estilo de los priistas, a la vieja usanza del régimen priista, Vicente Fox comete la torpeza de decretar la expropiación, es decir, ustedes la mayor, bueno, entiendo, quiero entender que muchos de ustedes son economistas y esto de expropiación, pues es, en términos técnicos, pues es que se apropian de lo tuyo, en este caso se apropiaron legalmente de nuestras tierras, pero por la vía de los hechos, pues faltaba la última palabra de los pueblos y fue así como empieza la resistencia. Pero a diferencia de aquella ocasión, hace 13 años ya, o cerca de 13 años, en esta ocasión, desde 2006 y particularmente desde 2008, las formas, la estrategia para el despojo se ha disfrazado de ecologismo. Y ahí tenemos a la Comisión Nacional del Agua como operadora de este despojo, como facilitadora para llevar a cabo este despojo. Y ella propone, plantea un proyecto que se llama Parque Ecológico del Lago de Texcoco, PELT. En un momento me van a apoyar vamos a hacer referencias a las diapositivas. Y este proyecto lo dan a conocer sobre todo en 2008. Ojo, 2008 todavía teníamos una situación en los pueblos muy compleja porque todavía había presos políticos y todavía había perseguidos. En 2008 Conagua llega a los pueblos y empieza a hacer su trabajo, empieza a operar la compra de ejidos y empieza a amañarse junto con otros pobladores de allá, priistas, por supuesto, y empiezan a operar el despojo. Este proyecto, el PELT, que lo pueden consultar en internet, está ahí a los ojos de todos, es tan absurdo, no solo por los datos y las promesas que hace o que proyecta, sino porque está tan evidente cómo el territorio que está considerando comprar, que están considerando hacerse, es el mismo, equivale al mismo que en 2001-2002 Vicente Fox pretendió con la expropiación. Es el mismo, solo que esta vez nos lo disfrazan de que va a haber pues una recuperación de mantos acuíferos, un área verde por ahí, etc. Nos lo disfrazan de ecologismo. Este es en el caso de Conagua, y estos han ido avanzando. Y en ese orden, digamos cronológico me voy, también empezó a aparecer otro proyecto que se llama Ciudad Futura. Y este proyecto, pues así, este nombre
¿Qué nos dice? Ciudad futura. Entiéndase ciudad como una, como un lugar urbanizado, entiéndase ciudad como, pues como una metrópoli, como un lugar a donde cabrán las tradiciones, a donde cabrán nuestras costumbres, nuestro carnaval, nuestras fiestas patronales, las fiestas mismas familiares de 15 años, de bodas que se hacen tremendas, a donde los padrinos participan y toda la familia, y a donde llega todo el pueblo, cabrán estas formas de vida que nosotros hemos cultivado y heredado por siglos, cabrán en esta ciudad futura. Ciudad futura, que también está en internet, lo pueden consultar, y es una cosa también más apabullante todavía, porque desde la misma proyección, lo que nos ofrece a la población es nada más y nada menos que vivir. Más bien, ni siquiera nos están ofreciendo vivir, simplemente nos lo presentan, lo proyectan. Pero ya una vez viendo el territorio que también ellos quieren y pretenden abarcar, es el mismo que quisieron que expropiaron en 2001, es el mismo que está proyectando con agua, es el mismo, pero solo que ahora está ocupado, ya en su proyección está ocupado por edificios, por hasta un lago ahí artificial. Una cosa extravagante, sorprendente, pero a donde los pueblos no tienen cabida. Ahí, en Ciudad Futura, en el proyecto de Ciudad Futura, ni siquiera aparece el territorio municipal de Atenco como tal. El municipio de Atenco, Atenco es municipio, Texcoco es municipio, por tanto somos vecinos. El municipio de Atenco ya no aparece. ¿Qué nos están ofreciendo? Nos están ofreciendo exterminio y no otra cosa. A nombre de progreso, a nombre de la modernización, a nombre de tanta falacia, que nosotros aquí, hagan paréntesis, y nosotros no es que estemos en contra del progreso. El progreso para nosotros no es el exterminio de nuestras propias vidas y de nuestra propia historia. El progreso para nosotros es la educación, la salud, el trabajo, el bienestar, la dignidad, el vivir bien. El vivir bien y con una estabilidad social, con armonía, y que eso, de algún modo, nuestros pueblos milenarios lo tienen, con sus tradiciones, con sus creencias, con sus costumbres. Eso lo tenemos. O más bien fue también, hay que decirlo, fue resquebrajado, ha sido resquebrajado desde que Vicente Fox llegó a irrumpir con esa expropiación en nuestras vidas. Luego entonces, la Conagua, el proyecto de Conagua, Parque Ecológico Texcoco, y Ciudad Futura son los dos proyectos que se están planteando, que le están vendiendo a la gente, con los que llegan a comprar, están llegando a comprar la tierra. Digamos, estos son los disfraces ecologistas que nos ofrecen hoy. Hoy no se dice que nuestras tierras van a ser ocupadas para el aeropuerto, y ahí está el punto. No lo están diciendo. Ahora dicen las tierras, ni siquiera tiene tanta difusión esto, y es por eso que nosotros nos estamos dando la tarea, o nos vamos a dar a la tarea de denunciarlo. Estos son los dos proyectos principales que amenazan al despojo, pero no, para nosotros es un disfraz, solo un disfraz de lo que viene. Y el proyecto internacional de la Ciudad de México, que tanto ya se está cantando y que todo el mundo está alzando ya la mano para decir qué nombre ponerle, dónde ponerlo, cómo adornarlo, quiénes van a participar de este despojo, quiénes van a participar de este gran bocado, de este gran pastel
que se van a repartir y que ya empiezan a salivar, ya los vemos, están salivando porque ya dan por hecho que se van a quedar con nuestras tierras. Están dando por hecho que el aeropuerto va y que el frente ya no va a hacer nada y que ya no existe por lo demás. La situación no acaba ahí. Lamentablemente las autoridades municipales, las autoridades, en este caso como otra autoridad local, no solo está el presidente municipal, también están los delegados, también está el comisariado ejidal, que son los el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, que son los encargados de administrar y de trabajar, de velar por el ejido y la tierra comunal. Esta autoridad, junto con el presidente municipal o los presidentes municipales, tanto de Texcoco como de Atenco, estas figuras han estado operando para facilitar el despojo. Sí, tenemos entrevistas en nuestros propios pueblos, tenemos vendepatrias en nuestros propios pueblos. Y estas personas, estas autoridades, han estado facilitando y han estado apresurando los mecanismos para entregar la tierra. Ustedes recordarán en la reforma del 92, algo que se rescata, pese a todo lo que nos vinieron a quitar, Carlos Salinas de Gortari, autor, lo que se rescata de esta reforma es que los ejidos mantienen su carácter, y es el ejidatario el dueño inmediato de esas tierras, el dueño único, así como de las tierras comunales. Lo que ahora están planteando es abrir el candado para que esas tierras pasen a ser dejen su carácter ejidal para que pasen a ser propiedad privada, una propiedad para ser parcelada, fraccionada y vendida a mejor postor. Este es, digamos, el mecanismo jurídico, legal, que ahorita se está implementando para hacerse, para concretar el despojo. Y en las comunidades lo que ha estado ocurriendo es que ahorita un compañero de Tocuila, Raúl, va a explicar cómo se ha estado dando este despojo. La intención ahora es agilizar que cada comunidad, que cada ejido del municipio de Atenco y de Texcoco abran sus candados en asambleas fast track y en un plazo de 2 horas, como ocurrió en el caso del pueblo de Nezquipayán en 2010, pasen a manos privadas. Y si en ese mismo instante está el comprador, no hay bronca, pasa inmediatamente. Eso es lo que están operando ahora las autoridades ejidales. Un vil arrebato y sobre todo a espaldas del pueblo, porque aquí no solo son los ejidatarios los que tienen el papel fundamental de la defensa de la tierra, sino también la población en general, el resto que somos la mayoría, de hecho. Entonces, esta, digamos, es la operación, este es el mecanismo que están usando. Por supuesto, detrás de eso vienen amenazas, viene hostigamiento, viene el dinero, compra de voluntades. El PRI está soltando todos los recursos económicos y las artimañas, que en eso es un experto, para comprar voluntades, para sembrar rumores, para dividirnos, para hacerse de más tierras, de más voluntades. Cosa que yo le trato de explicar a muchos compañeros, que hoy las condiciones de Atenco no son las mismas que teníamos hace 13 años. No son las mismas. Pensar
que estamos en una situación muy próspera como la que tuvimos cuando todo el pueblo, la mayoría del pueblo se levantó y dijo no al aeropuerto, es engañarnos. Y por eso la urgencia de llamar a ustedes, a los universitarios, a la solidaridad, porque ustedes también, compañeros, los universitarios, tenemos un papel. Y aquí hay economistas y necesitamos, de veras, urgen, nos urgen economistas, nos urgen ingenieros, nos urgen biólogos, que estén, nosotros no tenemos los recursos para comprobar, para demostrar que un aeropuerto o una construcción de la dimensión de Ciudad Futura o un arrebato como lo que plantea el proyecto del lago de Texcoco, no es viable para la vida y para la vocación de esas tierras. Los necesitamos, compañeros, los necesitamos muchísimo, y el próximo, bueno, ahorita vamos a seguir diciendo algunas actividades, algunas convocatorias que ya tenemos. ¡Zapata libre! ¡La lucha sigue! ¡Zapata libre! ¡La lucha sigue! Bien, compañeros, pues ya América les ha explicado más o menos de la situación que se está viviendo, y cuando dice que hoy no son las mismas condiciones, es cierto, aunque el compromiso sí existe, y hoy están aquí, estamos una comisión de compañeros de las diferentes comunidades, está Tocuila, Acuescomac, Atenco, y con ese compromiso de continuar en la lucha, porque nuestra demanda sigue siendo legítima, que es la defensa de la tierra, la defensa de nuestros derechos, de nuestra forma de vida. Es cierto que hace ya casi 13 años llegaron ustedes con nosotros, así como ustedes, universitarios, llegaron otros compañeros de las diferentes preparatorias, otras universidades, y mucha gente, muchas organizaciones, ahí llegaron a hacer un compromiso, y no se diga el 11 de julio del 2002, cuando llegan a reafirmar ese compromiso de decir, no están solos, aquí estamos, y sí que lo demostraron en los hechos. Así es que, compañeros, pues efectivamente hoy tenemos, como siempre, ha habido comisariados corruptos, ya que de ellos depende de que el ejido se entregue, aunque sabemos que son representantes que se eligen precisamente para que resguarden nuestro ejido. Sin embargo, ellos se corrompen y corrompen a otros compañeros, y es así como se han dado las ventas en los pueblos ya mencionados, Santa Isabel Ixtapan, Nezipaya y la Francisco y Madero. Estamos en resistencia, estamos Acuescomac, Tocuila, Atenco, La Magdalena, somos todavía varios pueblos, y es por eso que aquí están los compañeros. Así es que sí pedimos a ustedes ese acompañamiento para que sea una fuerza más grande, y aunque no sean las mismas condiciones, les decía, sí hay el compromiso. Sí, estamos luchando con el corazón, pero también requerimos de los conocimientos, requerimos de ustedes como universitarios, de sus conocimientos. Ese es el acompañamiento que hoy también queremos. Y compañeros, pues no olvidamos todo lo que han venido caminando con nosotros, y que justamente el día 27 de abril, el día 4 de mayo, que fue el domingo pasado, ahí estuvieron dando talleres, ahí estuvieron haciendo
muchas cosas que animaron a nuestro pueblo, que animan nuestras comunidades. También decirles que esto que está sucediendo con Atenco no es únicamente Atenco. Esto está sucediendo en todo el país. Y como muestra, tenemos a Puebla, tenemos a Morelos, Oaxaca, pero también están nuestros compañeros de Cherán, y que están aquí presentes, compañeros, y que saben perfectamente del riesgo que se corre a través de esos proyectos neoliberales, ustedes defendiendo el bosque, nosotros defendiendo la tierra, otros no a las presas, no a las mineras, no a los proyectos eólicos y tantos proyectos que pretenden imponernos, pero que finalmente es del pueblo. Y para no podemos decir solamente Atenco, no podemos decir solo Cherán, Oaxaca, Morelos, no, tenemos que decir es nuestro pueblo mexicano quien está siendo arrebatado de nosotros, a quienes nos quieren robar esa patria, y corresponde a todos luchar, corresponde a todos defenderla, pero sí tenemos que tener ese conocimiento y ese apoyo de los ingenieros, de también el apoyo legal. Desafortunadamente no tenemos tantos ingenieros, tantos abogados agrarios, pero sin duda quienes han pasado por un proceso de esta naturaleza no necesitan ser abogados, porque lo saben perfectamente, y lo que necesitamos es compartir nuestras experiencias, nuestros saberes. Eso es lo que necesitamos, unificarnos también en ese sentido, compañeros. Y bueno, pues actualmente el comisariado está convocando a una asamblea para el 18 de mayo, que ya está muy próxima, donde su objetivo es entrar, ya está en el orden del día, y como la acaban de ver, el cambio de dominio pleno, que significa la privatización de la tierra. Es muy grave lo que estamos viviendo, y es por eso que venimos a solicitar ese apoyo, a hacer ese cordón de seguridad, ese cordón de paz en Atenco. Esa paz que nos robaron desde hace, diríamos desde hace 14 años, puesto que un año antes del decreto de que anunciaran la expropiación, estábamos ya con esa inquietud, ya no estábamos en paz. Al romper esa paz en Atenco, hasta hoy no somos felices, y tenemos derecho a hacerlo, porque esa tierra es nuestra. Esa tierra hemos demostrado que es nuestra, que no es de ellos, y que no queremos que cambien esa forma de vida que tenemos. Y sí, necesitamos también alternativas para cómo trabajar el campo, ese campo que por parte del gobierno lo ha abandonado. Tiene el deber, tiene la obligación de apoyar el campo, sin embargo hoy es esa estrategia de decir el campo no produce, pero no nos lo dice, sino sí lo muestra en los hechos cuando no se tiene recursos para trabajar el campo. Sin embargo, eso no ha impedido que en esas tierras, ustedes vayan y las encuentren sembradas de maíz, de frijol, de alfalfa, de cebada, calabaza, todo lo que le sembremos a la tierra lo produce. Lo produce porque es nada más cuestión de atenderla, aún con todas las dificultades que se nos presenten. El amor a nuestra tierra nos obliga a estar ahí y hacerla producir. Así es que eso no tiene que ser ningún impedimento, compañeros, para seguir adelante. Y pues nada más decirles
que hoy que esas son las intenciones, no lo vamos a permitir. Sin embargo, es un acto de provocación también la que está haciendo. El que diga, sin haber hecho una asamblea previa, el que diga que a petición de unos cuantos ejidatarios se va a tratar el tema del dominio pleno, es una provocación. Y es lo que queremos, que nuestra voz se multiplique, que ustedes lleven este mensaje a otros, para que no se crea y de los medios de comunicación como lo hicieron en el 2001-2002, en el 2006 no se diga, cuando masacraron a nuestro pueblo. Tenemos nosotros obligación de llevar la voz de Atenco, de Cherán, de Oaxaca y de todos los lugares donde insisten en esos proyectos, que para nosotros, y lo hemos dicho, son proyectos de muerte, no son proyectos para el progreso de las comunidades. Donde hemos visto que ha pasado un proyecto, después hemos visto también la miseria, la inseguridad, hemos visto vender a la gente ya no sus productos que sembraban, sino andan vendiendo otra cosa y no lo suyo. Pues así, compañeros, entonces hacemos ese llamado, como lo hicimos en ese entonces, en el 2001, lo hicimos y otros lo reprodujeron y fueron llegando, y llegando, y llegando, y llegando, y tenemos tantos testimonios de que ese pueblo se llenó de solidaridad. Así es que los esperamos, compañeros, en ese pueblo que está decidido a seguir luchando, que va a luchar con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su convicción, porque hemos hecho conciencia, porque no podemos permitir el exterminio, no podemos permitir que nuestras futuras generaciones ya no tengan futuro. Así es que aquí estamos, no damos un paso atrás, y ¡Zapata vive! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡La tierra no se vende! ¡Se ama y se defiende! ¡La tierra no se vende! ¡Se ama y se defiende! Gracias, compañeros. ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! Agradecemos las palabras de la compañera Trinidad Ramírez, que ya nos dejó una tarea en concreto para el 18 de mayo, ir todos a San Salvador Atenco, que como ya lo dijo la compañera Trinidad, pues es un pueblo guerrero que le va a plantar cara a esta nueva intentona, pero que necesita de todos para salir avante. A continuación tenemos la participación del compañero ejidatario de Tocuila, uno de los pueblos también en los cuales ha ido avanzando el despojo, de la forma del fast track. Entonces dejamos la palabra al compañero Raúl Flores Venegas del poblado de Tocuila. Buenas tardes a todos, compañeras y compañeros. Mi nombre es Raúl Flores Venegas, de la comunidad de San Miguel Tocuila. Pues allá somos alrededor de unos 550 ejidatarios, pero desafortunadamente nuestras autoridades, tanto comunal, más bien ejidatarios como vecinales, más bien se han dejado llevar por las políticas que hay, ¿no? Las diferentes políticas del gobierno que ha venido trabajando, y con esto no nos ha informado, ni siquiera nos había convocado a una asamblea para tratarnos cuál es la realidad que se nos avecina. Y ahora sí que pues hacemos un atento llamado, y estamos aquí también para reafirmar lo que han hecho los compañeros. Sí, no permitiremos el despojo de nuestras tierras, porque somos una cultura también, y seguiremos defendiéndola, si es preciso morir, pero luchando.
Ahora no solo es la defensa de la tierra, o sea, ya está el territorio, no lo quieren despojar, pero en el territorio también tenemos agua. Los últimos años han tratado de asfixiar a los ejidos, al campo, inhabilitando pozos. Y en esto tiene que ver mucho la Comisión Nacional del Agua y tiene mucho que ver también la Comisión Federal de Electricidad. Han inhabilitado pozos de tal modo que ya los campesinos, o una de dos, o se desaniman a seguir trabajando por falta de agua. La mayoría de los ejidos están a merced del temporal, son de temporal. Así que si viene la lluvia, muy bien, y si no, pues a resistir y mantener el ejido. Este es otro mecanismo por el que están queriendo despojar y desanimar a los ejidatarios, a los campesinos. Aquí los que estudian marxismo y esas cosas, ustedes saben de la importancia que tiene que ver el campo, la tierra, el trabajo, la oferta, la demanda. Entonces, si un campesino no ve producción, si de por sí no tenemos recursos, no tiene recursos y con una medida para asfixiar los pozos, para asfixiar los ejidos, pues se hace mucho más compleja la tarea. Ahora también estamos defendiendo el agua. Nuestra agua peligra y nosotros somos parte de ese Valle de México que todavía tiene la fortuna de abrir la llave y encontrar agua potable, bebible. Todavía no estamos invadidos por embotelladoras. Y eso también para nosotros es importante. Esto también va a ser una lucha clave. Por otro lado, y digo que es mucha la información y aquí no vamos a terminar, quizá no la vamos a poder agotar, pero también hay otro proyecto dentro de todos estos proyectos que están planteando, tanto el aeropuerto, Ciudad Futura, el proyecto del lago de Texcoco. Compañeros, esos proyectos necesitan vialidades para circular. Y ya se perfila por ahí una carretera a la que denominan Peñón Ecatepec. Y esta carretera, o la que están tratando, la que ya están planteando y planeando, va a pasar, cruzaría desde, yo no sé si ubican, Peñón, y cruza por los ejidos y prácticamente parte a los ejidos para llegar a Ecatepec. Ecatepec es una comunidad vecina, colindamos también con esta, pero esta carretera partiría a los ejidos, de sur a norte. Entonces, es complejo, no es ahora solo las pistas de un aeropuerto, ahora no solo es la plancha de concreto, ahora es un monstruo que nos desafía y que implicaría el despojo del territorio, de nuestra madre tierra, implicaría el despojo también del agua. Y de ahí, imagínense todas las consecuencias catastróficas que esto traería, no solo a nosotros, a la propia Ciudad de México. Y de verdad, compañeros, les insistimos, sí los necesitamos muchísimo. Ellos ya están preparando a sus proyectos que muestran que sí es viable el aeropuerto, que sí es viable Ciudad Futura, que sí es viable, y bueno, entre ellos se andan ahí también echando la bolita. Pero ellos tienen a sus especialistas para mentir en cifras, para mentir en estudios, ellos lo tienen, tienen ese recurso y tienen además a los medios de comunicación para difundir esas grandes mentiras. Nosotros no tenemos eso. Nosotros a los únicos que tenemos es al pueblo, es a ustedes. Y recurrimos de manera urgente sabiendo que ya se viene el fin de semestre, sabiendo que la universidad se reactiva hasta agosto. Recurrimos de manera urgente a ustedes porque de verdad los necesitamos. Necesitamos que compañeros que están estudiando en ingeniería, los biólogos,
los economistas, incluso para hacer esos cálculos economistas económicos de pues de cuánto implica eso. Yo les dejo ahí un reto, me he puesto a pensar, ¿cuántas UNAM, el presupuesto de la UNAM, el proyecto del aeropuerto lo están proyectando en 120 mil millones de pesos? 120 mil millones de pesos. ¿Cuál es el presupuesto de la UNAM? ¿Y cuántas UNAM cabrían en ese proyecto? Además de lo que subraya la compañera Trini, necesitamos construir una alternativa para hacerle frente, porque efectivamente hemos llegado a un punto a donde no solo es decir no a esto, no al aeropuerto, no al exterminio, sí a qué. Y los pueblos tenemos esa gran tarea, pero los universitarios nos pueden aportar muchísimo. La universidad puede aportar mucho. Es obligación de la universidad devolverse al pueblo. Y de ahí que hacemos este llamado. Hagan un cálculo, hagan esta cuenta, cuántas UNAM caben en esas millonadas. Y nosotros decimos, preferimos que se construyan un montón de universidades, que nos invadan con universidades, que nos invadan con centros recreativos, planteados desde el pueblo, por supuesto. Del pueblo, desde el pueblo y para el pueblo, no para unos cuantos. Es mucha la información, compañeros. Estamos tratando, así con mucho trabajo, de hacer también la tarea. Y tenemos, bueno, un espacio ahí en internet, que es como a lo que podemos acudir muchos, que es el blog del Frente, y es el atencofpdt, www.atencofpdt.blogspot.mx. Y lo mismo que un correo es atencoblog@gmail.com. Digamos, estamos tratando de difundir lo más que podemos en las redes sociales también, pero no hay mejor convocatoria que vernos de frente y entendernos y sentirnos. Las redes sí son un instrumento, son una herramienta, pero no hay como esto que sea real. El ponerle me gusta no nos es suficiente para ganar y para construir la lucha y la victoria. Los necesitamos de carne y hueso, los necesitamos con sus ideas, con su creatividad, con sus iniciativas y con todo su conocimiento. Compañeros, pues, también no se nos pasa aquí decir, está la compañera Imelda de Cherán y está el compañero Antonio, que en su momento, bueno, los compañeros ya me atribuí. En el 2006 la consigna era desaparecer al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, la hazaña que se vivió en Atenco. 13 y 4 de mayo era no dejar huella del ejemplo que hacía Atenco de resistir hacia el gobierno, y no lo lograron gracias a las manos solidarias de un variopinto espectro de la sociedad en el país, incluso pues del apoyo internacional que se tuvo por la libertad de los presos políticos de San Salvador Atenco, y que logró la libertad, ese cúmulo de personajes, de pueblo, logró la libertad de los compañeros encarcelados, y también logró que los compañeros perseguidos pudieran regresar a su pueblo. Parte del comité que se formó para la libertad y justicia de Atenco, pues fueron intelectuales, artistas, una amplia gama, pues, de la sociedad mexicana, la que se volcó a apoyar a los compañeros de Atenco. Una de los personajes, de las personalidades que eran parte del Comité de Justicia y Libertad para Atenco, es la compañera Julieta Gurrola, que fue parte activa de ese comité, que fue parte importante para que hoy tuviéramos, por ejemplo, a Ignacio del Valle aquí sentado el día de hoy en este auditorio, y no en el penal del altiplano, purgando una condena de 112 años, y para que también la compañera América del Valle esté hoy aquí como ponente y no perseguida por Enrique Peña Nieto. Entonces le damos la palabra a la compañera Julieta Gurrola
actriz y parte importante de esta campaña por la libertad de los presos. Buenas tardes. Sí, en compañía de, como testigo, junto con Daniel Jiménez Cacho, con Adolfo Gili, Bruno Bichir, Ofelia Medina, los de abajo, Rocco, Moyené, o sea, es que quiero decir que como fueron varios años, ¿no? Nos turnábamos varios años de lucha, pues la campaña, lo importante es la campaña que se logró para la liberación y para que de los presos políticos de Atenco, después de ese 3 de mayo espantoso del 2006. Entonces, yo como actriz, simple y sencillamente, y junto con estos otros compañeros actores o escritores, cineastas, pues simple y sencillamente no podemos solamente quedarnos en nuestra casa o hacer nuestro trabajo, que la gente en general piensa que la pasamos poca madre y ya, ¿no? Que es una cosa, esto del medio del espectáculo es algo frívolo, pero no, o sea, no hay un conocimiento también, o nos ponen todos en una misma bolsa en donde todo es espectáculo y resulta que, bueno, espectáculo es todo aquello que ven ustedes en la televisión, que ponen como sección de espectáculos y la gente que sale ahí. A lo que voy es que habemos personas que nos dedicamos al arte, en las distintas áreas del arte, las distintas ramas, que sí nos interesa en nuestro país. Lo digo en el sentido de que nos interesa y que activamente estamos y podemos estar siempre los abajo firmantes que ya nos hacen chunga por eso, porque siempre estamos ahí. Pero también es en esto que dicen los compas, de dar la voz a los que no la tienen. Y de esta cara que tengo, que ya tiene varios años de salir en televisión y en teatro, pues sirve como ¿no? de intermediario para la sociedad mexicana. En este momento a mí lo que me trae una vez más con Trini, con América, en Cherán, que estuvimos ahí con la Compañía Nacional de Teatro presentando una obra, con todo el asunto. O sea, ahorita la situación que está sucediendo en todo el país, a mí lo que me tiene asombrada, y lo digo así directamente, es la falta de solidaridad, la falta de que salgan, y estamos aquí en la UNAM. Lo digo en el sentido de responder inmediatamente, responder a todo. Es que sí es apabullante la reforma fulana, la reforma sultana, la reforma perengana, las leyes secundarias, el gasolinazo, represión por aquí, represión por allá. Y no siento, no veo, es como para que ya el país hubiera paralizado, para que ya hubiéramos salido todos, si no todo el país, por lo menos el DF, salir a la calle y decir ya basta. Creo que hay muchísimo por dónde. ¿Y dónde están los universitarios? O sea, parto ahorita porque estamos aquí en la UNAM. Ya sé que están aquí y sé que tienen sus problemas personales y sé que tienen bronca de... ¿Cuántos? Nomás recuérdenme, ahorita que se hace la... Van a entrar ahorita, ¿no? A la UNAM, se hace examen para entrar. ¿Cuántos quieren ingresar a la UNAM generalmente? Más de 100 mil. ¿Y cuánto es lo que puede dar, ahora sí que cobijo, la UNAM? Rechazan al 90%. ¿Rechazan al 90%? ¿De 100 mil entran 10 mil? ¿Hasta menos? En licenciatura. ¿En licenciatura? No, ya no, okay. Bueno, entiéndanme. Así está todo. Hay como 20 cosas, 20 mil cosas en mi cabeza en donde a lo que apelo y a lo que sigo apelando es a la solidaridad, a la no indiferencia, no ser indiferente o pensar que este asunto, como decía Trini o como dice América, ya no es un problema solamente de Atenco, ya no es un problema solamente de tierra, ya no es un problema, no, el agua, o sea, ustedes saben lo que están, o sea, lo que la cantidad de agua que se necesita para el gas, el famoso fracking, la cantidad de agua, las embotelladoras, o sea, Chiapas, el gran territorio de Chiapas, lo que es tan codiciado por la agresión que han sufrido los compañeros ahorita en la realidad, que hubo muertos y que los compañeros, los compas, los del EZLN, por otra
agrupación que salen, ¿no? Ahorita el PRI está mandando por todos lados y nos han apabullado. La verdad, yo siento que están por encima de nosotros, que son demasiadas cosas y que, pues aquí nos tocó vivir, pues ya nos chingamos. Entonces, bueno, pues así es. Eso no lo entiendo. No entiendo que Cuarón, no me importa que Cuarón no viva aquí, él es mexicano y tiene una posición que le dio, ¿no? Y tuvo la lana para poner un desplegado y dar las 10 preguntas. Y de las 10 preguntas, ¿no? Yo no uso ni Facebook ni Twitter ni nada, pero a través de mis hijos me entero. Y entonces, ¿qué se la pasan haciendo? Criticando la mitad, porque, pues pinche Cuarón, pues ni vive aquí, ¿para qué? ¿Por qué dice? O la otra mitad a favor de. Y luego le contesta a Videgaray, ¿vieron lo que contestó Videgaray? ¿Leyeron? ¿Lo oyeron? O sea, quiero decir, le contesta el gobierno a sus 10 preguntas. O sea, ya, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué no se diga? Como ya tiene un Oscar y es famoso, pues no se vaya a decir que no contestó el gobierno. Contesta el gobierno, ¿y qué contesta? Palabras, guau, 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 guau. No viene nada concreto. Vuelve a pedir, ¿no? Ayer salió la otra petición del debate. El debate en prime time, o sea, en horario estelar, en televisión, que haya gente pro, en contra y gente independiente para que se hable de todo el asunto de la energía. ¿Y qué le contesta Videgaray? ¿Alguien sabe qué contesta Videgaray? ¿No saben? No me jodan. ¿Qué contestó ayer Videgaray? Alguien, por favor, si no ve la tele, lee el periódico, véanlo en su vesto. Díganme qué contestó Videgaray. ¿De veras nadie sabe? ¿Eh? Que ya se debatió, que para eso están los senadores y los diputados. Pues por supuesto que México está abierto al debate, pero eso ya se debatió. ¿Me entienden? O sea, y no hay respuesta de nadie, ¿no? Mi hija es cineasta y le digo, ¿y dónde está la pinche comunidad cinematográfica donde salga a apoyar a Cuarón y decir sí al debate? Y de ahí se desprenda otra comunidad, otro grupo, otro algo, sí al debate, sí al debate. Digo, nomás, de veras, pero no, ya se debatió, ya dijo Videgaray, para eso están los senados y estamos contentos, o sea, participamos, nos enteramos, realmente sabemos, nos interesa. ¿O no nos interesa? ¿O es nada más mi rollo, mi vida, mi historia, mi carrera, mis estudios y pues se chingue el de junto? Realmente eso es lo que apelo a la, al... Están aquí pidiendo ayuda a los compañeros de Atenco, pero no solamente es en este sentido, sino como global, está en todo el país. Yo voy ahorita a finales de mayo otra vez con los compas zapatistas porque viene otra reunión indígena, ¿no? Que también piden apoyo. En fin, los compañeros de Cherán, esto de las autodefensas, ellos pueden perfectamente decirles desde cuándo están con ese rollo, o sea, desde cuándo ellos empezaron a autodefenderse. Este asunto que ahorita está todo el rollo en Michoacán y que además ya apresaron a fulano, ya apresaron a los líderes y entonces vienen cargos. O sea, hay una campaña, hay una manera. Esto de Ciudad Futura, yo le decía a América, yo no he leído en ningún lado sobre la Ciudad Futura. ¿Alguien ha leído acerca de este proyecto? Entonces todo es mátalas callando, todo va así. ¿Qué es lo que dice? No se privatizará, no, el nuestro petróleo no se va a privatizar. Y todo lo que está viniendo en las leyes secundarias y todo esto es que en un par de años y todo, ¿qué va a estar? Privatizado el asunto. Ya está en buena parte. Pero va a bajar el agua, va a bajar, perdón, la luz y va a bajar el costo del agua, de la luz, del petróleo, ¿no? ¿Cuándo? Pues en unos 2 años. Ajá. Y no pasa nada. Es el país de no pasa nada. Y sí pasa mucho, pero no pasa nada. Entonces, eso es lo que a mí me... Ahora sí que, como dicen, me calienta. O sea, me hierve por dentro. El que no haya una respuesta que uno esperaría de la comunidad universitaria en un principio,
Y lo digo, no es un reclamo nada más, porque puede ser que cada uno por otros lados estén participando, pero yo hablo en su totalidad, en su comunidad. Yo hablo en general las facultades, todas las facultades. ¿En dónde está? ¿En dónde hay? A quienes les interese lo de las leyes secundarias de telecomunicaciones, mañana en la Casa del Teatro, que es una escuela de actuación, Javier del Corral, no me vale madres de qué partido sea, ¿no? Porque no, pues es del PAN y vale madres, no me vale, o sea, es alguien que ha estado, sí sabe, ¿no? Jodiendo con el asunto de las leyes secundarias. Hay una plática para poder entender, esto está abierto, no es solamente para gente cercana a la Casa del Teatro, es mañana, ahorita les digo bien la hora, pero es a las 7 de la noche en la Casa del Teatro, que está en la Plaza de la Conchita y Carranza, es Casa del Teatro, o sea, porque hay muchísimas cosas de dónde estar y participar. Yo estoy aquí una vez más con ellos para que de aquí armemos algo, volver a juntar, llamar a Daniel Jiménez Cacho, a Adolfo Gili, hacer algo al respecto, porque así como de pronto se han cambiado los usos de suelo, vean lo que está sucediendo en toda la ciudad, o sea, el cambio de usos de suelo. Yo tuve que salir huyendo de la colonia Condesa después de 30 años de vivir ahí, con todo el dolor de mi corazón. ¿Por qué? Pues tener una vuelta por la colonia Condesa para darse cuenta de lo que... Sí, seguro van nada más o a comer o a tomar un café o echarse una chela o un mezcal, pero los que vivimos ahí se ha vuelto invivible. La cantidad de nombre de... ayer voy a la premier de La Jaula de Oro, y son... La Jaula de Oro, ¿saben la película? Pues, que ha ganado muchos premios y que está muy bien la película, pero son estas contradicciones tremendas en donde Cinépolis ya es distribuidor y donde se presentó en Plaza Carso. Entonces, llegar a Plaza Carso, que yo no había ido desde que se inauguró y todo esto, saben dónde está, que es toda la ciudad, está slim. Son estas contradicciones en donde uno ve, ¿no? Ahí se hace la premier de Jaula de Oro, que, por cierto, este viernes arranca, que sería muy bueno que todo el mundo fuera. Ya no he oído incansables veces de que tienen que ir ese primer fin de semana. Sí, bueno, meto el comercial de lo del cine, pero lo que quiero decir es que sí es verdad, a los distribuidores les interesa la cantidad de público que hay ese primer fin de semana o el segundo, porque si no, si se dan cuenta cuánto duran las películas, cuánto duran las películas en cartelera, películas mexicanas en cartelera, si se han dado cuenta cuánto duran. ¿No? No se han dado cuenta cuánto dura. Levantar un proyecto cinematográfico se avienta como de 3, 4, 5, 6, 7 años dependiendo de la película. Y después de todos los avatares se presentan en los cines. Ahorita Cinepolis ya encontró que apoyando al cine mexicano le está redituando. Pero estoy hablando de películas de todo tipo, ¿eh? No estoy hablando solamente de películas comerciales, estoy hablando sobre todo también películas apoyadas por el IMCINE o el FIDECINE o demás. Están en cartelera 3 semanas, si les va muy bien 4, y no hablo de Nosotros los Nobles o No se aceptan devoluciones, ese es otro rollo, esa es otra historia, y no hablo mal de esas películas, hay público para esas películas, lo hay. Pero estoy hablando del cine en general, del cine que no, del resto del cine que no tiene las mismas categorías o las mismas características de ese cine. Y a lo que voy y regreso después de haber dado todos estos bandazos es toda la situación en México, es darse cuenta cómo el gobierno, el PRI en este momento, junto con los otros partidos, porque no estoy a favor de ningún partido, es simple y sencillamente, ¿no? Tiende sus redes, ¿no? Y por lo oscurito o por lo subterráneo y demás, nos vamos enterando de cómo, porque yo también he leído de gente especialista de cómo esto va a afectar, quiero decir lo de Texcoco, cómo va a afectar si Ciudad Futura o no, o lo que sea, o el aeropuerto va a afectar obviamente el lago de Texcoco, todo lo que se ha intentado rescatar del medio ambiente ecológico en Texcoco. Y lo otro es que se ha dicho que lo mejor sería que se hiciera el aeropuerto en Hidalgo.
Es lo que se ha dicho. No sé qué piensen los de Hidalgo. No sé qué, cómo sería el asunto. El asunto es que si es un llamado, es un grito, es un decir, en qué manera podemos cada quien participar o colectivamente estar o apoyar o entrar a las páginas que ahorita nos repiten de Atenco, oír, ¿alguien sabe dónde está Atenco? O sea, entonces, exactamente el lugar donde va a ser el 18 de mayo desde las 8 de la mañana, cómo llegar, cuáles son las rutas, no hay metro hasta allá. Todavía no. En fin, es como la participación y sobre todo eso, la no indiferencia, el estar presente y el estar y el gritar y decir, estamos, podemos, en qué podemos ayudar. Una vez más, aquí estoy, una vez más, insisto y una vez más digo que no hay por qué decir, pues, así están las cosas ya, pues ni modo, así es. No tengo otras palabras que decir más que estar con ellos. Ahora oiremos a los compañeros de Cherán. Muchísimas gracias por lo que están aquí y por lo que esto pueda repercutir. Gracias. Compañeros de Atenco, comparto su sentir, su dolor y también su ánimo. Jóvenes universitarios presentes, aunque yo diría que debería estar lleno aquí para escuchar la voz palpable de estos hermanos nuestros que sufren en carne propia. Es una verdadera tristeza que a veces el conocimiento nos ciegue, nos haga apáticos, nos haga indiferentes a lo que es nuestro. Y digo lo que es nuestro porque todo territorio, especialmente yo felicito a estos compañeros que a pesar de los años están todavía en esa lucha firme, defendiendo los derechos de ustedes mismos. Qué tristeza da con este gobierno que quiere exterminar un lago tan hermoso. A lo mejor es parte del lago histórico de nuestro México. ¿Qué nos sentirán el ver esa águila en nuestro lábaro patrio? ¿Qué nos sentirán esa historia que nuestros antepasados buscaron, caminaron y se fueron yendo hasta encontrar ese lugar adecuado, ese lugar en donde se les había pronosticado por un alguien y se les había pronosticado para formar ese México? Ese México tan lindo, esa cultura. Precisamente eso es lo que da tristeza, que se abasan a ciertos dictámenes, a ciertas reformas, que las reformas nos han traído verdaderamente pura decepción. ¿Qué hora reformo este artículo? Porque me conviene. ¿Qué hora reformo esta forma para destruir esa cultura que es propia? Nosotros estamos ahorita aquí presentes y hay a veces que yo misma me digo, quizás no soy una persona adecuada, yo no tengo estudios, soy una simple madre de familia, soy una simple mujer con pocos conocimientos de una simple secundaria, pero quizás tuve maestros que me inculcaron valores tan fuertes y también cimentados, que aún los traigo aquí. Y créanme, como indígena, duele que lo menosprecien. Como indígena, duele que nos quieran quitar lo nuestro, eso nuestro que es tan propio. En mi pueblo,
El proyecto es el cambio del subsuelo. ¿Tan locos, pues, o qué piensan? ¿Cómo un cambio de un subsuelo, de una tierra que Dios hace a cada lugar y a cada territorio le da lo suyo para vivir de allí, para saborear de esa naturaleza tan hermosa? Si no cuidamos el aire, jóvenes universitarios, ¿a dónde vamos? A la muerte, a la destrucción total de la humanidad. ¿Dónde está, pues, esa cabeza de los empresarios? Si falta el agua, ¿a dónde vamos? A morir de sed. El agua es el elemento vital que nos da energía, que nos da vida, al igual que el aire. La tierra, hermanos, la tierra es la que nos da de comer. Bíblicamente le dijo Dios: tierra, dale de comer al hombre, y cuando él termine y cumpla, tú mismo te la comerás. Ella nos va a alimentar, nos va a dar el alimento, pero nosotros también se lo vamos a dar a ella, porque venimos, somos hechos de tierra, venimos de la madre tierra. Y el sol, el que nos da la energía, el calor, la fuerza y la producción. Estos cuatro elementos nos dan la fuerza para toda vida humana. ¿Y por qué no la valoramos? ¿Por qué no la queremos? Les decía yo, ni un universitario que diga o que piensa, ni un empresario más grande, ni un gran diplomado que tenga los diplomas que tenga, ni un rico, súper rico multimillonario que tenga todos los millones a sus pies, a costa de lo que sea, a costa de la destrucción total del mundo y de esos cuatro maravillosos elementos fundamentales que nos dan la vida, va a lograr regenerar ni el aire, ni el agua, ni la tierra, ni el sol. Si lo está acabando, lo va a acabar en la totalidad. ¿Por qué? Porque no son capaces de mirarse a sí mismos en su propio interior y de dar gracias a ese ser supremo que nos ha dado un paraíso, fíjense. Él dijo: tú, hombre, te vas a alimentar de todo, de las plantas, del aire, de las frutas, del agua, de alimentos del agua, porque a ti te hice omnívoro por naturaleza, y tú te encargarás de cuidarlo y de ver por ella también. Es triste, créanme, que ahorita en mi pueblo el calor ha cambiado, y quien no lo quiera ver es porque no quiere mirar su entorno de vida, su buen vivir, no lo quiere mirar. El aire ya no es como era antes. Un aire que te soplaba desde el fondo de la comunidad, entraba hasta tu casa, ahorita ya no, porque está muriendo, lo estamos matando. El agua era una sabrosura de agua. Ahorita nosotros mismos estamos trabajando para contaminar esos lindos manantiales, esos lindos ojitos de agua que tanto teníamos. Caminábamos por un lado, por un camino, aquella agua corría. La tierra, el campo está muriendo, hermanos. Si el campo muere, jóvenes universitarios, también nosotros vamos a morir. Lejos de que se construya una universidad o ciudad moderna, ¿qué es que es? Ciudad futura. Ciudad futura. ¿Para quién es? Para los empresarios, jóvenes. Porque el empresario nomás, cáite, 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 cáite para acá.
¿Y qué le doy a los demás? Nada. Según que puso un parque ecológico, pero eso yo lo veo privatizado. Y qué tristeza da con esas gentes que han estado vendiendo su territorio, su vida, lo suyo, porque es lo que tratan de hacer metiendo ciertos proyectos, es despojarnos de nuestros propios, de lo que es nuestro, de la riqueza que es nuestra. Ahí la riqueza de los compañeros de Atenco, de los hermanos indígenas de allí, es el agua. Realmente es el agua. Y no se sabe por ahí, a lo mejor ya hubo por ahí un investigador que no nada más es el agua, ¿verdad? Sino lo, la tierra y el agua. La tierra, la mejor, la tierra es productiva. Y muy lógico que nos privatiza de esto, de aquello, nos mete ciertas químicas, ciertos fertilizantes, termina con los conocimientos propios de nosotros. Yo veía antes en mi tierra, en mi Cherán, cual más hombre trabajaba, no necesitaba de un tractor, no necesitaba de una química, guardaba sus abonos orgánicos y trabajaba la tierra con los arados. Son nada más 2 días de diferencia que se trabajan. Le echaban todas las ganas, sacaban unos cultivos, no buenos, hueneros, sabrosos, sin químicas. Fue, cuando yo tenía 15 años, fue el mejor maíz del mundo, el de Cherán. Fíjense, sin fertilizante. Nos metieron fertilizantes, las semillas empezaron a picar. Ahí no conocíamos la plaga del gorgojo, que es la que se come el maíz, que la pica, ¿verdad? No lo conocíamos. De fertilizantes para acá la conocimos y es triste y lamentable, porque le entra desde el cultivo. Entonces, a lo mejor las altas tecnologías, y me digan ahorita con la ley de los famosos genéticos, aguas, ¿qué es lo que nos va a acarrear? Puros cánceres, puras enfermedades. ¿Y nosotros en qué estamos? Acabando de matar la tierra, el bosque, el agua, y sobre todo estos proyectos que según dicen viables. Pero esto, ya detrás de ello, pues qué triste y qué lamentable que las personas que siendo autoridades no defiendan los derechos del pueblo y no cumplan lo que el pueblo les dio, lo que el pueblo les confirió. Esa autoridad, porque ustedes lo eligieron para bien. ¿Qué tarugadas son esas que les hacen? La verdad, están, esas personas no, pues en realidad a veces hasta da pena decirlo, pero no tendrán madre, no tendrán hijos, no tendrán a quien sustentar. Legalmente es una verdadera tristeza. Y pues en realidad yo creo que como jóvenes universitarios hay que pues darles el apoyo fuerte a estos hermanos que de veras lo necesitan. Y créanme, si hace, en el 2006 tuvieron el atentado de, esto se los doy como consejo, el atentado de tantos, pues no se sabe cuántos murieron, yo no sé, pero me imagino que fue muy triste la masacre, ¿verdad? Entonces, hubo heridos, hubo... De esas experiencias ya no nos van a contar a nosotros, porque nosotros ya hemos tenido varias experiencias de lucha y en la cual hemos salido, pues, adelante y en triunfo. Créanme que un mártir, una gente que muere... Nunca muere en vano, al contrario, es la fuerza de los pueblos que nos da
esa nueva ideología de vivir y de transmitir. Entonces nosotros, ustedes hermanos, van a salir adelante, porque están defendiendo lo justo, están defendiendo lo real. Y una de las cosas más hermosas, nosotros defendemos los cuatro elementos fundamentales de la vida. Ustedes están defendiendo la tierra y el agua y sus propios derechos. Yo no sé por qué tanta ceguedad a los derechos de los pueblos indígenas, a los derechos del ser humano. Y créanme, jóvenes, el cambio está también en nosotros. ¿Cómo? Pues haciendo bien las cosas, trabajando, apoyándonos, y como menciona aquí la compañera, esa solidaridad es lo que nos falta. Esa solidaridad para salir adelante y avante en todo. Triunfar en una forma conjunta, y el bien será para todos, no para ni para mí. Quizás yo nada más les transmito parte de los muchos conocimientos que a mí me dejaron mis antepasados, porque yo les agradezco, tengo muchos conocimientos, no soy estudiante universitario ni nada, pero tengo esos conocimientos sabios de mis antepasados, que son los que me dan fuerza, y quiero transmitirlos aquí y en todo lugar. Y cuando se me invite, estoy a sus órdenes para darles a conocer tantas cosas que es necesario que conozcamos como ciudadanos, como hijos de un pueblo, como hermanos de unos compañeros indígenas, y como defensores de nuestros propios derechos, que nos asisten como pueblo, que nos asisten como personas y que nos asisten como seres que vamos a ver por un futuro mejor, jóvenes. Pues muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas mis compañeras. De repente estoy a gusto de estar con ustedes en este momento. Gracias a la compañera Mayra, me invitó. Pues es muy interesante para intercambiar nuestras experiencias en la lucha. Y yo, como ando por acá, pues estoy llevando para 23 años de lucha. Así como el compañero de Atenco, estamos recibiendo una gran tristeza, dolor, golpes, asesinatos, está todo. Desde nosotros, de 1992, nos iniciaron a privatizar el derecho de uso de la tierra, cuando era el presidente Carlos Salinas, y tuvimos que tomar nuestra propia decisión en nuestra propia comunidad, y sí la pudimos. Pero nosotros pudimos actuar de una manera, usar las construcciones indígenas en los sitios sagrados, en nuestra parte de la tierra ya. Así, con una denuncia se fueron para esto, algo nos amenazó de muerte, en la cárcel, de todo. Pero sí, no se pudo hacer, no pudieron hacer para nosotros hasta ahorita. Gracias a Dios que no he probado ni una hora en la cárcel, no sé. Creo que ya llegaría el momento para que me mataran, no sé. Y luego, de eso, ahora en toda parte de nuestra parte de Chiapas y parte de México ha sido muy fuertemente. No es que de San Cristóbal de las Casas a Palenque, así como cada vez denunciamos, organizamos con más organizaciones y pretenden de hacer la carretera de autopistas, ya tienen en cuenta cuántos túneles, cuántos puentes y cuántas comunidades se van a desalojar, pasa la carretera en medio de las comunidades, en los municipios. Pero nosotros estamos allí organizados para fortalecer más nuestra organización y no permitir que pase, porque si no, pues ¿dónde van a pasar a vivir la gente? Si tenemos muy poca tierra, y en tierra comemos, en tierra vivimos, en agua tomamos, de todo, ¿no? Así vive la humanidad. ¿Cómo crees que el gobierno nos va a quitar toda nuestra vida? Entonces es una gran injusticia.
Y también lo que hemos hecho, hemos llegado a ayudar a los compañeros de la presa de Zapotillo. De verdad, ahí está fuerte. Nos pudimos organizar con una pancarta. Lo que hicimos, una nota, lo que tuvimos allí escrita, debe ser avisados previamente de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas. Estando allí los compañeros, día y noche, entraron la policía, de todo, y no se fueron, ni se movieron ni siquiera. Si quieren matar, mátanos. Estamos dispuestos para defender el derecho de nuestros compañeros, dijeron los compañeros ahí. Si se pudo, o sea, se paró de trabajar todos los motores. Que había como 600 trabajadores entre maquinaria, volteos y cuantas cosas ahí. Bueno, y el gobierno seguía trabajando. No sé cuántos tiempos se quedó el trabajo parada, pero sí se bajó de nivel para que no se quedara inundada en agua las comunidades, como el tema Copulín, Palmarejo, no sé qué, son tres comunidades fuertes allí. Entonces la razón de eso creo que es muy interesante, de que organicemos y hay que trabajar fuertemente y que no nos desvinculemos, sino que hay que vincularnos cada vez más y compartir nuestras experiencias. Hay que invitar a más organizaciones, vamos a suponer a la parte más afectada, pues hay que tener una conciencia de no venderse por parte del gobierno. Y es que nosotros nos quisieran eliminar y acabar con todo lo que es la Sociedad Civil de las Abejas de 2008, que quería comprar al exgobernador Pablo Salazar Mendicuchía, quería comprar Acteal a 1.600.000 pesos. Y teníamos 40 comunidades entre 6 municipios. De las 40 comunidades, a mí ese el día que me tocó como mesa directiva, me quedé con 12 comunidades en mi mano, y lo demás se fueron parte del gobierno. Fácilmente que se vende la sociedad, no creas que todos estamos resistidos. Entonces hay que verlo, hay que calificar a nuestros compañeros, porque no se puede, así no se vale que vender nuestra conciencia por un refresco, un pan, eso no se vale, sino que tener conciencias que resisten la lucha. Dejaremos una buena historia para nuestros hijos hacia el futuro, porque si no, pues, ¿qué pasaría? Entonces, ¿cuánta gente no se van a desalojar? ¿Cuánta gente no están desplazados? Vamos a poner allí, creo que ustedes están dando cuenta, el desplazado de la comunidad de Puebla, ejido pueblo de Chenaló, se retornaron, fue un retorno sin justicia, porque no aguantaban estar allí en Actea, porque es un lugar muy, muy, muy chico, muy reducido, y luego la alimentación es muy escasa. Gracias a los compañeros de la diócesis, todas las parroquias están dando todo lo que necesitan y los desplazados, pero ya se retornaron. Ahorita creo que están construyendo nuevamente la iglesia donde fueron remolidos por los priistas paramilitares allá en Colonia Puebla. Entonces eso, no vamos a quedarnos callados, vamos a seguir siendo nuestra denuncia frente al gobierno federal y estatal y todo, y hasta la opinión pública vamos a darle a conocer, porque es injusto que estamos viviendo en esa razón. No tiene por qué que el gobierno nos siga violando nuestro derecho, si todos somos mexicanos, no importa si somos extranjeros, pero de todas maneras tenemos derecho de vivir, tenemos derecho de gozar y compartir nuestra experiencia, ¿no? Entonces no es justo que nos sigan violando nuestros derechos. Entonces hay que tomar en carta en asunto todo lo que se está llevando a cada organización, porque de verdad es injustamente lo que está actuando a Peña Nieto y a los gobernadores de cada estado de nuestra república. Sí necesitamos que todo mundo se entere de lo que está pasando, porque hay un cerco mediático que tenemos que romper. Y yo les quiero proponer algo. Cuarón ha emplazado un debate público al señor Peña Nieto. El doctor Mireles, el de las autodefensas en Michoacán, está prácticamente emplazando un debate público al espurio de Peña Nieto, a través de la tecnología, de los medios, como se pueda. Yo les quiero proponer, compañeros de Atenco, compañeros de las abejas de Cherán, tenemos que agarrar este cabrón y quitarle el disfraz del que tú estás hablando, porque son tan hábiles y no dicen claramente que van a instalar el aeropuerto, ocultan realmente sus pretensiones. Hay que emplazarlo y preguntarle a él directamente.
O sea, ya el decreto se había derrumbado. Ya que no chinguen. ¿Con cuántos muertos más vamos a impedir que avancen ellos? Él se responsabilizó en la Ibero del 3 y 4 de mayo, del mayo sangriento. Él se asumió como responsable. Señor Peña Nieto, ¿está dispuesto a volver a regar la sangre del pueblo de Atenco en la defensa de sus tierras? ¿Va a instalar el aeropuerto? Porque aquí hay un pueblo que no lo va a permitir. Y nosotros, como pueblo también, tenemos que apoyar la decisión de ellos. Entonces yo simplemente les digo una cosa. Tómenlo como una sugerencia. Agarren YouTube, hagan un video, les ofrecemos el equipo de la base del ESMED, del animal dañero. Diríjanse a Peña Nieto y emplácenlo, responsabilícenlo. No se olvida lo que hicieron en mayo y ahora va a atreverse otra vez a masacrar un pueblo. Aquí lo vamos a impedir. Entonces tiene que conocer esto. Si Mireles lo hace, si Cuarón lo hace, aunque no tengamos un Oscar, son el pueblo que ha ganado, son el pueblo que tiene nuestro respeto, que derrotaron a Fox y al mismo Peña. Pues claro que tienen todo el respaldo, pero no se conoce, no se conoce. Entonces nosotros nos comprometemos, somos trabajadores del ESMED, sacamos el animal dañero, tal vez se reparte una tarjetita, pero esto lo vamos a subir inmediatamente. Y les quiero pedir a ustedes que lancen un mensaje para que el 18 de mayo el pueblo asista al evento que ustedes nos proponen para hacer este círculo, este cinturón, para impedir que ellos sigan avanzando. Y valoren, compañeros, con los artistas, con los intelectuales, con Egurrola, con, o sea, todo el apoyo que tienen, utilícenlo y emplacen a Peña a que responda, ¿va a instalar el aeropuerto en Atenco, sí o no? Quítese la máscara. Sí, sí, vamos a enfrentarnos, no lo vamos a permitir. A mí me interesa mucho el tema porque yo le veo muchos potenciales al movimiento. No nada más para que hayan sido el ejemplo de resistencia, sino también un ejemplo de cómo se podría cambiar las cosas como se hacen en el país. Aunque también pienso que habría que tener una idea muy clara de cuál sería la estrategia a seguir. Y en ese sentido es que a mí me gustaría también preguntarles, es una duda muy pequeña, pero para lo que yo tengo en la cabeza me gustaría preguntarles, pusieron una diapositiva en donde se veían unas cuestiones de acciones, ¿no? Que si la cooperativa, una acción, etcétera. Si me pudiesen, por favor, ampliar un poco más a qué se refieren con ese sistema de acciones de la cooperativa. Porque la idea de fondo que a mí se me planteó hace algún tiempo fue de que cuál hubiera sido, en un escenario hipotético, ¿no? ¿Cuál hubiera sido la respuesta del pueblo de Atenco si en lugar de quererles comprarle sus tierras a un precio ridículamente bajo, les hubiesen ofrecido ser accionistas del aeropuerto? Ajá, es decir, que no nada más el señor McDonald's gane por tener un restaurante ahí, sino que la misma comunidad de Atenco y de todas las comunidades que están involucradas tuviesen acciones sobre las ganancias que se van a generar en el aeropuerto. Porque si realmente ellos están tan interesados por el progreso, pues entonces que se comparte ese progreso con todos, ¿no? Que no sea nada más para ellos. Entonces, si me la pudiesen explicar brevemente, por favor. Gracias. Sí. Para empezar, Fox ya nos ofreció ser socios. En 2001 él nos ofreció ser socios del aeropuerto. Y él, lo que nos convida en su momento fue el exterminio. Es un veneno para los toros y no lo aceptamos. Y el problema entonces tampoco se reducía a que nos ofrecían 7 pesos con 20 centavos el metro cuadrado, es decir, una hectárea, nos las pagarían 72 mil pesos. El punto nodal no es eso, el punto nodal es todo lo que nos expuso la compañía de Cherán y lo que significa para nosotros la tierra, y en eso coincidimos con la compañía. Ya en su momento ya nos ofrecieron ser socios de este megaproyecto aeroportuario y dijimos no porque ¿qué vas a ver? Y sin ánimo mucho menos de subestimar a nadie, pero vamos a ponerlo así: ¿cómo va a ser un campesino socio de un empresario, de un economista, de un
una persona que toda la vida se ha dedicado a hacer negocio, cuando un campesino toda la vida solamente se ha dedicado a trabajar, a labrar, a hacer producir la tierra con sus propias manos y fuerzas. ¿Qué les va a esperar a los jóvenes, a las amas de casa, siendo socio de estos empresarios? Nada, nada. Eso es un discurso que lamentablemente, bueno, que aún no les funciona. A nosotros no nos lograron engañar, ni logramos traernos el cuento de que seríamos socios. Y tampoco estamos pidiendo eso. Queremos respeto, queremos seguir conservando nuestras tierras, queremos en todo caso construir alternativas, y sí, eso nos ha faltado a los pueblos, pero son procesos. Y en eso tenemos que ir construyendo alternativas en beneficio del campo para seguir conservando nuestras tierras. Las planchas, el aeropuerto, Ciudad Futura, el proyecto del lago de Texcoco, en nada, en ninguno de esos proyectos caben nuestros pueblos, caben nuestras comunidades. Ni la vida comunitaria, pues, y usted, compañero Luis, usted sabe qué es este significado de la comunidad, qué significa la comunidad, que no nada más es una población, un número, una cifra de población de hombres y mujeres y tal, tal, no, implica mucho más. Y eso, con acercándose a socios, pues desaparecería. Nos convertiríamos en cifras, en objetos y a la larga y de inmediato, pues en yo creo que en maleteros, porque muchos campesinos y nosotros no sabemos hacer otra cosa. Y respecto a las diapositivas, nosotros tratamos de exponer en un orden distintas diapositivas. Esta la presentamos y lamentablemente no se ve tan clara, pero esta es una propaganda que repartieron los priistas y a donde están invitando algunos, es otro de los mecanismos para comprar voluntades, para convencer a la gente, y repartieron de manera selectiva esta propaganda a donde lo que están invitando es a conformarse, a que los comerciantes se conformen en una cooperativa. Y bueno, no se ve bien, no se ve tan clara como las promesas y todas las bondades que plantean, pero es tan absurda que llegan a plantear eso, de que van a ser socios de los empresarios. Llegan a plantear que las ganancias serán repartidas para todos, e incluso hablan de tiempos en que van a adquirir estas ganancias. Es absurdo, de veras. Lamentablemente no se ve tan de manera tan clara, pero están con esta propaganda intentaron y han estado ahí maniobrando para comprar y convencer a algunos empresarios, y casi les prometen que el aeropuerto o el proyecto que se haga no nos afectará, y que al contrario van a recibir unas tremendas ganancias conformándose en cooperativas, pero una vez, por supuesto, que la tierra pase a ser privada, ¿no? que renuncien a su carácter ejidario. Esta la representamos como parte de las pruebas, como parte de los argumentos que estamos denunciando, que ellos están ya maniobrando en las comunidades, que repartieron esta propaganda burda de manera selectiva, porque ni siquiera es a todos, es de manera selectiva a quien ellos esperan que se convenza, a quien ellos esperan manipular, y le cuentan un cuento chino y eso. Pero nosotros en todo caso sí, lo insisto aquí, nos ha faltado, y en esas tenemos, ahora tiene que ser esa también otra de nuestras tareas importantes como pueblos, ir construyendo una alternativa, porque mientras exista la tierra, mientras exista este territorio, va a ser razón de amenaza, va a ser razón de codicia de los que ya ocurrió con los panistas y en su momento con el grupo Atlacomulco. Ahora se instala el PRI además.
solidaridad y la organización que logremos construir entre todos. Pero quien venga, va a seguir codiciando estas tierras mientras el pueblo no tenga una capacidad de construir una alternativa que responda a las necesidades e intereses de los pueblos, de los campesinos, de los obreros, de las amas de casa, de la gente originaria de estos pueblos. Nos ha faltado, y de ahí el llamado también a que nos ayuden, necesitamos construir alternativas. No sé si con esto para aclarar la razón de la resistencia, mi hermano, con todo respeto, no va en función del precio que le pongan a nuestra tierra. La tierra no la estamos vendiendo ni la estamos negociando, ni estamos pidiendo más. Nuestra resistencia no tiene que ver con un aumento al costo que le quieran poner o el precio que le quieran poner. La tierra no se negocia. Ese es el sentido fundamental. Buenas tardes, camaradas. Pues yo quiero hacer una breve participación. Como mencionan aquí los compañeros, hemos pasado luchas juntos. En el 2001, 100 universitarios, muchos de los de aquí presentes, acudimos al llamado de Atenco. Acudimos a esa solidaridad, a ese ataque que enfrentaba ese pueblo. Y lo entendimos de la forma de que al tocar Atenco, nos tocaban a todos. Nuevamente, en 2006 también estuvimos ahí. Ahora no será la excepción, ya como trabajador electricista. Y quiero aclararlo, no soy vocero, no represento al sindicato. Soy un trabajador de base, como bien lo menciona el compañero Mario. Pero lo que nos mueve es nuestra conciencia. Lo que nos mueve es esa lucha, es esa unión, es esa solidaridad con un pueblo rebelde. Con un pueblo que levanta el puño, que levanta la voz y dice, no pasarán. Porque no están defendiendo un ente heterogéneo, no están defendiendo algo etéreo, están defendiendo esta tierra, como menciona, esa madre que les provee el alimento, ese espacio que les otorga la identidad, que les otorga el raigambre, que les otorga el decir, aquí nacemos, aquí crecemos y aquí nos vamos a morir. Bien lo menciona Nacho, la tierra no tiene precio, la dignidad no tiene precio y la solidaridad tampoco debe de tener un precio, camaradas. Cuenten con los trabajadores electricistas del ESME de base. Y nosotros seremos también su voz en el sindicato. Nosotros seremos la voz de ustedes para que se oigan, para que se escuche, para que digan que hay un pueblo que les va a detener a estos cabrones. ¿Y por qué no soñar, camaradas? ¿Por qué no decir ya basta? ¿Por qué no decir hasta aquí? Estos cabrones avanzan, bien lo mencionó la compañera Julieta. Reformas, cambios, despojos, vean nuestro espejo. Vamos a cumplir 5 años, 17,000 trabajadores electricistas que dignamente hemos resistido, pero no podemos, en 5 años no hemos podido. ¿Y saben por qué? Porque nos falta el apoyo, la solidaridad de todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Tal vez esta sea la coyuntura que necesitamos, sea tal vez el último llamado, una de las últimas oportunidades para unirnos y de ahí ir avanzando, camaradas. Si logramos detenerlos, si logramos pararlos, si logramos derrotarlos, podremos ir avanzando poco a poco. Entonces, esa es la tarea inmediata. Apoyar a Atenco en todo lo que ellos deseen, en todo lo que ellos necesiten. Y estar a su lado, codo a codo, puño a puño, hasta donde ustedes lleguen, hasta las últimas consecuencias. Y como lo menciona el compañero, si es necesario con la vida misma, pues también daremos la vida, porque también sabremos dar la cara, estaremos en las condiciones mejores para enfrentarlos. Gracias, compañeros de Atenco, ni un paso atrás y cuenten con nosotros. Aquí se ve la fuerza del ESME, aquí se ve la fuerza del ESME, aquí se ve la fuerza del ESME. En esta tomada de pelo, también a nosotros aquí en el DF nos las están haciendo. Son 5 ciudades, se llaman SODES. La primera es Ciudad de la Salud. Espero que de verdad se una la universidad en contra de esto. También nos quieren quitar nuestros terrenos. Van a iniciar en Tlalpan.
con el proyecto para beneficiar a Médica Sur. Y nos están diciendo lo mismo. Danos tu casa, te construimos un departamento y si no lo puedes pagar, te vas. Esa es una tomada de pelo. Me nacen muchas cosas por decir en este momento, pero entiendo, o sea, una de nuestras grandes situaciones que tenemos ahorita es la falta de credibilidad. No creemos en nada. O sea, hablando de nuestro país, en nada, y no sé, cada quien debe tener su gente. O su equipo de fútbol, porque bueno, ahorita ya viene el mundial y entonces justo para junio se ha promovido la plática de las leyes secundarias, ¿no? Que se van a periodo extraordinario justo en el mundial. El mundial empieza el 12 de junio. Entonces, y no hablo contra el fútbol porque me encanta. Soy chiva, me voy al Barça. En fin, me gustan las rayas. De todos modos, a lo que voy es que en este momento oigo el grito del SME. A los amigos de Chirán, las que oí desde Chava, si camarada, si no, que de pronto nos puede sonar ya fuera del momento. O sea, lo que quiero decir es que independientemente de lo que cada uno piense del SME, o de la situación de Chirán, o de las abejas, o de Tenco, o de quiénes son realmente, ¿no? ¿Quiénes son estas personas que nos vienen ahorita a hablar? ¿O de qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué gano con estar aquí? ¿O qué me busco? Porque todo el momento es eso, ¿no? ¿Y qué buscan? ¿Y qué quieren? Y no hay credibilidad de nada, ¿no? Entonces, está clarísimo que en este momento, independientemente de lo que uno piensa, son trabajadores que fueron despojados de la noche a la mañana. Independientemente de lo que yo piense del sindicalismo mexicano o el sindicalismo mundial, a lo que ha llegado, y yo trabajo en el Instituto Nacional de Bellas Artes, y miren que ahí sí hay un buen sindicato que tiene una serie de prerrogativas y tiene una serie de logros sindicales que son muy cuestionables en este momento, por muchísimas razones, y hablo desde el lado del otro lado, no del lado del sindicato, sino del lado del trabajador, ¿no? Que soy trabajadora de la cultura. Independientemente de lo que uno piense, de lo que uno siente, de lo que uno analice, ustedes como economistas, supongo que son la mayoría que están aquí, lo que hay que entender es que en este momento, Mexicana de Aviación, ¿cuántos años tiene luchando, ¿no? De jubilación, ya lo dieron por quiebra, ahora, que si el Atlante ya se fue a la segunda, pero paz, le viene el reportaje, le van a mover a ver cómo carajos lo mueven para que el Atlante, lo digo para que ellos salgan de fútbol, ¿no? Vuelva a pelear para regresar a la primera, ese equipo, perdón, independientemente de ser el Atlante, pues el dueño es Burillo, ¿no? En fin, a lo que voy es que son muchísimos intereses, pero la falta de credibilidad es ahorita, de pronto oigo estas palabras, oigo estos, ¿no? Estos lemas que se dicen y se tornan, no los quiero oír huecos, tal vez se oigan huecos para muchos oídos de ustedes, pero en este momento lo que hace falta es unión para toda una serie de fuerzas, independientemente de los intereses de cada quien en su movimiento. En este momento lo que siento es simple, porque también dentro de la cultura tenemos igual una serie de recortes presupuestales, tenemos igual toda una serie de cosas que también hay que exigir, hay que pelearlo y hay que pedir transparencia, pedir que se abra, que se diga directamente, como dijo el compañero, bueno, no disfrazarlo de tal cual, sino pedir que se haga eso. Pero entonces ya hicimos su jugada, los partidos para los nuevos INE, Instituto Nacional Electoral, ya no es el IFE, es el INE, y ahí vinieron todas las jugadas, y entonces ya hay representantes de cada uno de los partidos ahí, el IFAI. En fin, todas estas siglas que vimos, y lo único que vemos es cómo, ¿no? Van tendidos como bandidos para el 2015, las próximas elecciones, y van por el DF. Ojo, no se esté diciendo que el PRD sea la maravilla. No estoy con ningún partido, pero simple y sencillamente es. Ahí van, están planeándolo, lo están haciendo. Y bueno, en Atlético,
tengo entendido que es el presidente municipal y acaba de ganar, que es de qué partido. Y el comisariado aquí de Aviones también priista. ¿Y cómo ganaron? Ilegalmente. Hubo manipulación, no lo definen, y si no participación, etcétera, etcétera. Y así van. Así van, así van. Entonces, mi conclusión simple y sencillamente es: independientemente de que sintamos ahorita que si los compañeros de ESME aquí vinieron y se manifestaron, que si la compañía de Chenal, que buscan, que están, bueno, qué bueno que tienen su canal, el animal tañero, y que puedan hacerlo, que tengan esa infraestructura ahorita, tienen años peleando y digo, de un día para otro fueron. ¿Cuántos fueron? 44.000. Ok, ¿cuántas familias son estas? O sea, 44.000 trabajando les que implican, a su vez, ¿cuántos? Por medio por tres. Por medio por tres. Pero ya dijo Rosario López, a los indígenas que tengan más de tres hijos, no se les va a ayudar. Etcétera, 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 etcétera. Entonces, no solamente quiero decir que si hace falta, pues, que entendamos que hay que movilizarse y que hay que estar en lo que se necesite. No solamente nos llenemos de fútbol, ¿no? Vino también hace poco, ¿no?, que se hizo también la cadena humana que se quiso hacer, que se hizo en buena parte para la ley de las telecomunicaciones. Entonces, bueno, no hubo suficiente gente, hubo gente, no fue la suficiente. Yo estoy esperando algún día ver como la foto que veo en Madrid, que sale 1,000,000 de personas a reclamar, ¿no?, a pedir, a exigir. Simple y sencillamente en este momento nada más me despido, les digo, esta plática que hay en Casa del Teatro, para quien se interese, es Javier del Corral, sí, es del PAN, va a dar una plática sobre las leyes de telecomunicación. Esto está abierto para todo el que quiera ir, es mañana jueves 8 a las 8 de la noche. En Casa del Teatro es 8 de la noche, Vallarta 31, Colonia de Carmen Coyoacán, enfrente de la Plaza de la Conchita. Para todo aquel que se interese, porque bueno, hay que verlo desde muchísimos puntos de vista, pero sobre todo no hay que dejar que pasen estas leyes, independientemente de si lo encabeza Gabriel del Corral, si lo encabeza el señor Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Qué tenemos nosotros que decir al respecto? Y sobre todo estar el 18 de mayo con los compañeros aquí, la cita del 18 de mayo en la Plaza de Tengo a las 8 de la mañana. Y muchísimas gracias por estar aquí. Bien, compañeros, pues ya se han dicho muchas cosas y otras se nos ha pasado, como efectivamente cuando América amplía la información acerca de si vende la tierra, al entregar tu tierra, estás entregando el agua, ¿sí? Y todo lo que han dicho aquí los compañeros han manifestado, pues coincidimos en esta lucha que estamos llevando, coincidimos en que en la afectación es para todos, el ánimo de la compañera Julieta de decir, pues de verdad vamos a llevar en el terreno de los hechos esa solidaridad, el poner atención, el decir que la universidad pues no está aquí, no se encierra aquí nada más en la escuela, para realmente los conocimientos están al lado del pueblo, es caminando con el pueblo, es como realmente se aprende, compañeros. Y bueno, algo de lo que les quería comentar es de que ya hemos informado en otras ocasiones acerca de la situación que tenemos con los pozos de agua potable, los pozos de agua de riego. Nosotros estamos teniendo una mesa de diálogo en Conagua, donde el 24 de marzo fue la última vez que estuvimos con ellos, porque dijimos ya no vamos a asistir a otra reunión hasta que no esté un representante del gobierno federal para que dé solución a las diferentes demandas de los diferentes pozos que no tienen concesión, que se les venció su concesión. En Conagua nos dijeron, no se preocupen, va a salir un decreto donde va a favorecer a todos y miren que qué bueno, y desde el momento que hablaron de ese
que dijimos decreto, esto nos huele a algo. Esto es algo que viene nada más en beneficio del gobierno, no creemos que nos beneficie a todos. Y el día que nos dicen, bueno, ya salió el decreto, pero nada más del 2009 al 2014, a los que no renovaron su concesión, están en la posibilidad de renovarla sin ningún problema. Pero del 2009 para atrás ya no es posible. Y resulta que la mayoría de las comunidades que estamos en esa situación con los pozos de agua, pues estamos del 2009 para atrás. No tenemos concesión, no está renovada la concesión en Atenco, y como en ese municipio, pues también se debió a todo lo que pasó en el 2006 cuando se dejaron de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, sí pedimos su acompañamiento porque queremos hacer una acción en Conagua para obligarlos a que cumplan. Ya ellos dicen que no nos preocupemos, que estamos ya en un paquete, que aunque no estemos contemplados del 2009 al 2014, pero estamos en un paquete donde vamos a entrar todos los pozos de agua potable y los pozos de riego para que se renueve la concesión. Hasta ahorita no nos han llamado, entonces nosotros queremos ir a hacer una acción fuerte para obligarlos a que se vuelva nos volvamos a sentar, pero ya con un representante del gobierno federal que dé solución, con carácter resolutivo. No queremos nada más que nos estén nuevamente ahí diciendo, no se preocupen, todo se va a arreglar. Ya no creemos, bien lo dice la compañera, no creemos en las autoridades, pero sí creemos en el pueblo mexicano. Sí creemos en ustedes, hermanos. Sí creemos en los universitarios. Tienen que levantarse, o tenemos que levantarnos, ustedes con nosotros, nosotros con ustedes, en arbolar esa bandera de defensa de nuestros derechos, de respeto a nuestro pueblo mexicano. Porque si seguimos pensando que nada más es mi problema y no es mío del que está frente a mí, estamos perdidos. Porque entonces nadie vamos a poder dar solución y ni solos vamos a poder hacer frente a esta bestia, a este monstruo que está depredando a nuestra patria. Así es que como mexicanos tenemos la obligación de organizarnos, de unificarnos para poder seguir caminando y poder avanzar. Hasta ahorita tal parece que solamente estamos yendo para atrás, que nos está costando mucho dar pasos hacia adelante, compañeros. Tenemos mucha voluntad, tenemos mucha convicción, tenemos conciencia, pero nos hace falta esa fuerza real que es la organización y es la unidad. Gracias, compañeros. Y de un paso atrás, adelante, universitarios. Queremos que caminen en el pueblo. Ahí es donde realmente aprendemos juntos los campesinos, los obreros y los estudiantes. Gracias, compañeros. Pues agradecer a los compañeros que se dieron a la tarea, entendemos las condiciones, están al término del semestre y entendemos también por otro la ausencia, aunque como Julieta también apelamos todo el tiempo a sumarnos a los espacios que no nada más se tienen que reducir a lo académico. Esto es también parte del análisis, parte de estar viendo la realidad, estar estudiando la realidad que ocurre en nuestro país. Gracias, compañeros, gracias, compañeras que hicieron posible este evento. Y una vez más hacemos el llamado para que el 18 de mayo nos acompañen. Estamos haciendo un llamado urgente y es un llamado a toda la población, los universitarios, a las organizaciones sociales, a las organizaciones de derechos humanos, a los medios alternativos, a todos y todas, para que el 18 de mayo hagamos posible un cordón de paz y dignidad por la tierra y el agua. Así le estamos llamando a esta acción,
que no es otra cosa que concentrarnos y estar, que todo el pueblo de México, los más posibles, pongamos en una lupa todo lo que en este momento ya el comisionero Giral Priista está llamando y da por hecho que se va a llevar a cabo esta asamblea con todos los objetivos que está planteando en su orden de día, y uno de los principales centrales es el cambio de uso de suelo, un procedimiento ilegal desde la propia convocatoria, la forma en cómo hace esta convocatoria. Pero si no está el pueblo de México, si no están los medios alternativos que tenemos que romper este cerco mediático, si no estamos los más posibles, no solo va a ser una lectura y no solo van a tener más posibilidades ellos de avanzar, también va a ser una lectura para el Estado mexicano al decir, pues miren, los de Atenco son una bola de revoltosos, los del Frente son unos cuantos. Así toda la campaña que tuvimos en 2006, de que éramos unos cuantos los únicos que poníamos el desorden, los únicos que nos oponíamos al progreso, y por entonces, y luego entonces, pues a los unos cuantos hay que darles en la torre, ¿no? Entonces sí necesitamos todo su apoyo, es un llamado urgente, es un llamado importantísimo, es un día clave para el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, para la defensa de la tierra, para esta nueva batalla. El 18 de mayo es un día clave para definir los siguientes escenarios. Y hay dos. Uno, o se impone ese día este despojo mediante esta asamblea, a donde solamente van a participar los ejidatarios, porque no es una asamblea abierta, es de ejidatarios, y pasa ese cambio de uso de suelo, abren el candado al despojo, o bien la detenemos con la presencia, los presionamos con la solidaridad afuera y presionamos a esos, a ese puñado de vendepatrias, y esta asamblea no quiere decir que se desaparezca, se aplaza a 15 días, pero sí nos pone en otras condiciones. Compañeros, insistimos en este llamado, insistimos que sean parte de este cordón de paz y dignidad. Y sí, está chido el Face y está chido el tweet y lo agradecemos porque juegan su papel. Pero yo sí hago un llamado. A la hora de los madrazos no necesitamos, sobran los me gusta, el like de Face y de todo eso que, a lo que acudimos últimamente. La solidaridad tiene que ser de carne y hueso, tiene que ser de presencia, tiene que ser ahí en concreto. Y lo necesitamos, necesitamos a los universitarios, necesitamos a todo el pueblo en general. Ya hay compañeros que dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Y pues hay gente, compañeros que saben hacer teatro, hay compañeros que saben hacer esténciles, cosas prácticas para que ese día podamos también tener una serie de actividades. Todos, sean nuestra voz, ponemos nuestra voz, nuestra lucha en sus manos, la depositamos en su voz para que este eco se haga más grande y nos acompañen y sean parte de esta resistencia, porque insisto, las condiciones no son las mismas que teníamos hace 13 años. Anuncio. Se va a hacer una entrevista en Radio Ibero en el marco de su aniversario, de su segundo aniversario. Nos invitan a participar en un programa que empieza a las 4 de la tarde y dura una hora, es de 4 a 5, en Sigma Política, es en el 90.9 de FM, y por la noche se va a transmitir un programa con los compañeros de Todos Somos 132 en Internet. ¿Cómo se llama este esfuerzo muy interesante de medios? Híjole, se me fue, pero busqué, Todos Somos 132. ¿Cómo? Por ahí me trata de eso, ¿no? Rompeviento. El Rompeviento, en uno de sus programas, está en el Todos Somos 132, y en este programa también se hablará de aquello. Y sobre la propuesta que hacen los compañeros, propuesta de invitación que
compañeros de ESME. Definitivamente la tomamos. Y es así, compañeros, como se van haciendo también, se va construyendo la lucha. Efectivamente, sí, Cuarón. Y cualquiera de nosotros, y nos han restado el derecho y la idea de que tenemos ese derecho a cuestionar, a emplazar, a preguntar, a hacer oposición, nos han quitado de la cabeza que tenemos ese derecho. Y si Cuarón lo está haciendo como cualquier otro ciudadano, que por suerte tiene la posibilidad de tener, contar con los medios a su disposición, pero si nosotros no los tenemos, hay que crearlos. Y yo aquí sí digo, Atenco tiene la fortuna de contar con muchos compañeros, y aquí está un claro ejemplo. Está el pueblo junto a nosotros y están el pueblo junto a nosotros. Los artistas, están los intelectuales, y los tenemos a ustedes, compañeros. Y yo creo que definitivamente, a reserva de que organicemos un buen emplazamiento y esta idea que plantean los compañeros de emplazarlo mediante un video, los pueblos, y plantearle preguntas y plantearle cuestionamientos y decirle cuántos más, cuántas violadas más, cuántos muertos más, cuántos caídos, cuántos pueblos destruidos en nuestro tejido social. Yo creo que sí lo vamos a retomar, lo vamos a organizar bien, pero yo también retomo y enriquezco esta propuesta que hacen los compañeros del ESME. Compañeros, ustedes también cuestionen. Yo también los invito a que ustedes, en esta idea que muchos compas sacan así, en sus ideas así creativas, ponen todos somos Atenco y se ponen una foto, quizá en esta ocasión pueda hacer un video, y que cualquiera de ustedes lo suba y pregunte a Enrique Peña Nieto tantas preguntas que les pueden surgir respecto a la situación que estamos enfrentando en Atenco. ¿Cuántos estudiantes más, cuántas personas más tienen que pasar por sufrimientos para que sean posibles sus decretos, sus proyectos de exterminio? Y aquí hago alusión y recuerdo al compañero Alexis Benumea, un compañero que muere por un gas, por el disparo de un proyectil de gas lacrimógeno, que fue a solidarizarse con nosotros, y ese 4 de mayo le dispara este proyectil, muere, empieza a morir desde el 4 de mayo y finalmente muere el 7 de junio de 2006. Por él, por esos estudiantes, por esas compañeras y compañeros que estuvieron y que hoy, por ejemplo, las compañeras que fueron torturadas sexualmente mantienen con toda su dignidad una demanda contra el Estado mexicano, por ellas tenemos que seguir adelante. Por Alexis, por Javier. No se ha resuelto, ¿verdad?, la demanda. No, la demanda no se ha resuelto. Lo único que ofrecieron a principios de año por parte del gobierno mexicano fue amistad. Les ofrecieron amistad a las compañeras. Hay toda una documentación al respecto en internet y con los compañeros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Porro, quienes están respaldando a las compañeras. Y bueno, es un descaro, pero creo que todos podemos tomar en nuestras manos este emplazamiento, estas preguntas, este cuestionamiento, y esa es la invitación que hacemos también. Bueno, se nos ocurre ahora más aquí, y definitivamente sí, sí tenemos que emplazarlos, sí tenemos que emplazar a estos. Un bombardeo de cuestionamiento a Peña Nieto. Y bueno, de entrada, en las redes, ahí, bueno, está el blog, está el correo, y para esta siguiente actividad la idea es que crezca este hashtag Atenco18M, que es 18 de mayo, ¿no? Entonces, a los conocedores de estos medios, ojalá tenga éxito, o no sé el término en inglés, no lo sé pronunciar y no me atrevo, que sea acá tendencia mundial, ¿no? El Atenco 18M. El trending topic. Ah, eso es. Y la cita es el 18 de mayo en la Plaza de Atenco a partir de las 8 de la mañana.
Y sí es importante pues que lleguen, va a estar organizado todo esto, nos vamos a identificar, y bueno, esperemos que contar con ustedes, sabemos que contamos con ustedes, compañeros, sea nuestra voz, lleven su voz a sus casas de entrada, con sus familias, con sus amigos, y sí, este México tiene tiempos difíciles, pero si Atenco ya mostró, Atenco y Atenco son ustedes, si Atenco ya mostró que sí se puede, que estos cabrones son invencibles, ¿por qué carambas otra vez no los vamos a poder pensar? Los vamos a poder pensar. Agradecemos, compañeros, su presencia, pero también más agradecemos la presencia de los compañeros de Frente de Pueblos, agradecemos la presencia de Juliana, agradecemos la presencia de los compañeros de Tejana, agradecemos la presencia de los compañeros de Las Abejas, y también pues nos llevamos una gran tarea a cumplir. Hemos estado solicitados todo a todo, entendiendo que es la misma lucha. La de nosotros, los compañeros de Atenco, hemos estado desde el 2001 acompañándolos. En el 2006 también, pues, hablábamos de Ruta de Sangre, como ya decía, América, con el compañero Alexis Pelopea, estudiante de la Facultad de Economía, asesinado en el 2006 por las fuerzas generales que entraron desde el operativo. Y también, esa vez, no será la. Esta vez tampoco les hablaremos, compañeros de Atenco, sepan que aquí esta universidad es su casa. Que esta es una caja de resonancia en la cual siempre pueden estar contar con ella para informar, para denunciar lo que está pasando en esas tierras a la orilla del agua, y que también sepan que vamos a estar todo a todo con ustedes el próximo 18 de mayo haciendo ese cordón de paz, y que nos llevamos a esta tarea y que seamos los más posibles, compañeros, el día 18 en ese llamado urgente que nos está haciendo el Frente de Pueblos en defensa de la tierra por justamente la defensa de esta. Esos compañeros de Atenco, nos sentimos muy orgullosos de que estén otra vez aquí, en esta que es su casa. Sean bien recibidos, y las veces que quieran, aquí estaremos para estar con ustedes todo a todo. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Los compañeros, compañeros, México, Pumas, Universidad.